salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán y se llevó con él a su hijo Abram, a su nieto Lot, y a su nuera Sarai. Sin embargo, cuando llegaron al pueblo de Harán, se quedaron a vivir allí. Taré murió en Harán a la edad de 205 años. Un día el Señor le dijo a Abram: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti, todas las familias del mundo recibirán bendiciones. Abram salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años. Abram atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en esa región. Abram llegó a Canaán. Allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tus descendientes. Luego se fue al cerro que está al oriente de la ciudad de Betel y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado y la ciudad de Jai al este. En ese lugar, Abram construyó otro altar para hacer oración en nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia el sur. De alimentos en toda esa región.
Abraham se fue a vivir a Egipto por un tiempo. Cuando iba llegando a Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai: mira, yo sé bien que tú eres una mujer hermosa y que cuando los egipcios te vean van a decir: esta mujer es la esposa de ese hombre. Entonces me matarán y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso diles por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien y no me maten por causa tuya. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era muy hermosa. También la vieron los funcionarios del faraón, o sea, el rey de Egipto, y le fueron a decir que esa mujer era muy hermosa. Al palacio del faraón. A causa de Sarai, el rey trató muy bien a Abraham. Le regaló ovejas, vacas, esclavos y esclavas, burros y camellos.
pero también por causa de Sarai, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Mandó llamar a Abraham y le dijo: tú dijiste que era tu hermana y diste lugar a que yo la tomara por esposa. Anda, aquí está tu esposa. Tómala y vete. Entonces, el faraón ordenó a sus hombres que hicieran salir a Abraham de Egipto junto con su esposa y todo lo que tenía. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y todo lo que tenía, regresó a la región del Negev. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negev regresó poco a poco hasta llegar al pueblo de Betel. Y de ahí se fue al lugar donde había acampado primero entre Betel y Jai. Ese era el lugar donde antes había construido un altar. Y allí hizo oración en el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham tenía muchas ovejas, vacas y gente que acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros ni entre tus pastores y los míos. Allí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que, hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a la tierra de Egipto. Esto fue antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaban. Así fue como Abraham y Lot se separaron. Después que Lot se fue, el Señor dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo
haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar a tus descendientes. Recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Los reyes. Cuando los reyes de Sodoma y Gomorra quisieron escapar de la batalla, fueron a caer en esos hoyos. Los otros reyes escaparon a los cerros. Los vencedores se llevaron entonces todas las cosas de valor que había en Sodoma y Gomorra y se fueron de ahí. Como Lot, el sobrino de Abraham, vivía en Sodoma, también lo llevaron prisionero junto con todo lo que tenía. Con vida, vino a contarle todo esto a Abraham el hebreo. Cuando Abraham supo que su sobrino estaba prisionero, juntó a los criados de confianza que habían nacido en su casa, que eran 318 hombres en total, y todos ellos fueron persiguiendo a los reyes hasta el pueblo de Dan. Quitaron todo lo que se habían llevado. Así, Abraham libertó a su sobrino Lot y recobró lo que era de su sobrino. También libertó a las mujeres y demás gente. También Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham con estas palabras:
Baruch Abraham que te bendiga el Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra. Y alabado sea el Dios Altísimo, que te hizo vencer a tus enemigos. Entonces, Abraham le dio a Melquisedec la décima parte de lo que había recobrado. Luego, el rey de Sodoma le dijo a Abraham, dame las personas y quédate con las cosas. Pero Abraham le contestó, le he jurado al Señor, al Dios Altísimo que hizo el cielo y la tierra, que no voy a tomar nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo o una correa para atar mi calzado, para que nunca digas que tú fuiste el que me hizo rico. Después de esto, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no tengas miedo, Abraham, porque yo soy tu protector. Tu recompensa va a ser muy grande. Pero Abraham le contestó, Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des recompensa si tú sabes que no tengo hijo? Como no me has dado ningún hijo, el heredero de todo lo que tengo va a ser Eliezer de Damasco, uno de mis criados. El Señor le contestó, tu heredero va a ser tu propio hijo y no un extraño. Mira bien el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Pues bien, así será el número de tus descendientes. Abraham creyó en el Señor, y por eso el Señor lo aceptó como justo. Entonces le dijo, yo soy el Señor, yo te saqué de la ciudad de Ur de Caldea para darte esta tierra como herencia. Pero, Señor y Dios, ¿cómo podré estar seguro de que voy a heredar esta tierra? Contestó Abraham. Y Dios le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero de 3 años cada uno, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham trajo todos estos animales a Dios, los partió por la mitad y puso una mitad frente a otra, pero no partió las aves. Y los buitres bajaban sobre los cuerpos de los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Cuando empezaba a anochecer, Abraham se quedó profundamente dormido. De pronto, lo rodeó una gran oscuridad y sintió mucho miedo. Entonces el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán en un país extranjero y que allí serán esclavos y serán maltratados durante 400 años. Pero yo también castigaré a la nación que va a hacer los esclavos y después tus descendientes saldrán libres y dueños de grandes riquezas. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales partidos. Hizo un pacto con Abraham y le dijo, esta tierra se la daré a tus descendientes, desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Sarai no podía darle hijos a su esposo Abraham,
pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar. Entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai dijo. Así que Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar la egipcia y se la dio como mujer a su esposo Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en la tierra de Canaán. Abraham se unió a Agar y ella quedó encinta. Cuando Agar se dio cuenta de su estado, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, pero ahora que ella sabe que va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga quién tiene la culpa, si tú o yo. Y Abraham le contestó: mira, tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que te parezca mejor. Entonces Sarai comenzó a maltratarla tanto que Agar huyó. Pero un ángel del Señor la encontró junto al manantial que está en el camino de Sur y le preguntó: Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi señora Sarai, contestó ella. Entonces el ángel del Señor le dijo: regresa al lado de tu señora y obedécela en todo. Aumentaré tanto tus descendientes que nadie los podrá contar. Estás encinta y tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor escuchó tu aflicción. Será arisco como un potro salvaje, luchará contra todos y todos contra él. Agar le dio un hijo a Abraham. Y él lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Ismael nació. Oh!
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive una vida sin tacha delante de mí, y yo haré un pacto contigo. Haré que tengas muchísimos descendientes, y ya no te vas a llamar Abraham. Desde ahora vas a llamarte Abraham, porque te voy a hacer padre de muchas naciones. A ti y a ellos les daré toda la tierra de Canaán, donde ahora vives, como su herencia para siempre, y yo seré su Dios. Además, Dios le dijo a Abraham: Este es el pacto que hago con ustedes y que deben cumplir también todos tus descendientes. Todos los hombres entre ustedes deberán ser circuncidados. De hoy en adelante, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días de nacido. Pero el que no sea circuncidado no podrá vivir entre ustedes por no haber respetado mi pacto. También Dios le dijo a Abraham: Tu esposa Sarai ya no se va a llamar así. De ahora en adelante se llamará Sara. La voy a bendecir y te daré un hijo por medio de ella. Sí, voy a bendecirla. Ella será la madre de muchas naciones y sus descendientes serán reyes de pueblos. Abraham se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y se rió mientras pensaba: ¿Acaso un hombre de 100 años puede ser padre? ¿Y acaso Sara va a tener un hijo a los 90 años? Entonces le dijo a Dios: Luismael, ojalá Ismael pueda vivir con tu bendición. Y Dios le contestó: Pero yo he dicho que tu esposa Sara te dará un hijo, y le pondrás por nombre Isaac. Con él confirmaré mi pacto, y lo mantendré para siempre con sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído, y voy a bendecirlo. Haré que tenga muchos hijos, y que aumente su descendencia. Ismael será el padre de 12 jefes importantes, y haré de él una nación muy grande. Pero mi pacto lo mantendré con Isaac, el hijo que Sara te va a dar dentro de un año. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se fue de ahí. Ese mismo día, junto con todos los hombres de su casa, lo mismo los siervos nacidos en su casa que los que habían sido comprados por dinero a los extranjeros. Apareció a Abraham en el bosque de encinas de Mamré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña, como a mediodía. Abraham se fijó y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, dijo: Adonai,
Mi señor, por favor le suplico que no se vaya enseguida. Si a usted le parece bien, voy a pedir un poco de agua para que se laven los pies y luego descansen un rato bajo la sombra del árbol. Ya que han pasado por donde vive su servidor, les voy a traer algo de comer para que repongan sus fuerzas antes de seguir su camino. Bueno, está bien, contestaron ellos. Abraham entró a su tienda de campaña y le dijo a Sara: rápido, toma 40 litros de la mejor harina y haz unos panes. Luego Abraham corrió a donde estaba el ganado, escogió el mejor ternero que había y se lo dio a uno de sus sirvientes, quien lo preparó inmediatamente para la comida. Además del ternero, Abraham les dio queso y leche. Al terminar de comer, los visitantes le preguntaron a Abraham: ¿dónde está tu esposa Sara? Allí en la tienda de campaña, respondió él. Entonces uno de ellos dijo: el año próximo volveré a visitarte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Mientras tanto, Sara estaba escuchando toda la conversación a espaldas de Abraham a la entrada de la tienda. Abraham y Sara ya eran muy ancianos, y Sara había dejado de tener los periodos naturales de las mujeres. Por eso Sara no pudo aguantar la risa y pensó: ¿cómo voy a tener este gusto ahora que mi esposo y yo estamos tan viejos? Pero el Señor le dijo a Abraham: ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que puede tener un hijo a pesar de su edad? ¿Hay acaso algo tan difícil que el Señor no pueda hacerlo? El año próximo volveré a visitarte y para entonces Sara tendrá un hijo. Al escuchar esto, Sara tuvo miedo y quiso negar. Por eso dijo: yo no me estaba riendo. Pero el Señor le contestó: yo sé que te reíste. Después, los visitantes se pusieron de pie y empezaron a caminar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañó para despedirse de ellos. Entonces, el Señor pensó: debo decirle a Abraham lo que voy a hacer. Yo lo he escogido para que mande a sus hijos y descendientes que obedezcan mis enseñanzas y hagan todo lo que es bueno y correcto. Y dijo el Señor: la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si de veras su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Dos de los visitantes se fueron de allí para Sodoma, pero Abraham se quedó todavía con el Señor. Acercó un poco más a él y le preguntó: ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad. A pesar de eso, ¿vas a destruir la ciudad y no la perdonarás por esos 50? No es posible que hagas eso de matar al inocente junto con el culpable. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó: si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle: perdona que sea yo tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo no soy más que un hombre. Pero tal vez falten 5 inocentes para completar los 50. Solo por faltar esos 5... ¿vas a destruir toda la ciudad? Y el Señor contestó: si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham.
Por esos 40, no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar. Te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentres solamente 30. Y el Señor volvió a decirle, hasta por esos 30 perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo. Mi Señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente 20 inocentes? Y el Señor respondió, por esos 20 no destruiré la ciudad. Todavía insistió a Abraham. Por favor, mi señor, no te enojes conmigo, pero voy a hablar tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente 10? Y el señor le dijo, hasta por esos 10 no destruiré a la ciudad. Cuando el señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí. Y Abraham regresó a su tienda de campaña. Empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad, que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio, se levantó a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, «Señores, por favor les ruego que acepten pasar la noche en la casa de su servidor». Allí podrán lavarse los pies y mañana temprano seguirán su camino. Insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa y desde el más joven hasta el más viejo empezaron a gritarle a Lot. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! ¡Queremos acostarnos con ellos! Entonces Lot les dijo, por favor, amigos míos, no vayan a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que ustedes hagan con ellas lo que quieran. Pero no les hagan nada a estos hombres, porque son mis invitados. Pero ellos le contestaron, solo faltaba que un extranjero como tú nos quiera mandar, pues ahora te vamos a tratar peor que a ellos. Quedar ciegos a los hombres que estaban afuera. Todos, desde el más chico hasta el más grande, quedaron ciegos, así que se cansaron de andar buscando la puerta. Entonces los visitantes le dijeron a Lot, vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad, y por eso nos envió a destruirla. Y como ya estaba amaneciendo, los ángeles le dijeron a Lot, deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas, si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad. Cuando ya estaban fuera de la ciudad, uno de los ángeles dijo, corre, ponte a salvo, no mires para atrás ni te detengas para nada en el valle. Vete a los cerros si quieres salvar tu vida.
El Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían allí y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Abraham fue al lugar donde había estado hablando con el Señor. Miró hacia Sodom y hacia Gomorra y por todo el valle, y vio que de toda la región subía humo como si fuera un horno. A vivir a los cerros y se llevó a sus dos hijas. Allá los tres vivían en una cueva. Un día, la hija mayor le dijo a la menor: nuestro padre ya está viejo y no hay en toda esta región ningún hombre que se case con nosotras tal como se acostumbra. Así que vamos a emborrachar a nuestro padre y nos acostaremos con él para tener hijos suyos. Esa misma noche le dieron vino a su padre. Y la mayor fue a acostarse con él. Pero su padre no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó.
Al día siguiente, la mayor le dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con nuestro padre, así que esta noche también lo emborracharemos para que te acuestes con él. Así, las dos tendremos hijos suyos. Esa noche volvieron a darle vino a su padre, y fue la menor a acostarse con él. Pero Lot tampoco se dio cuenta cuando ella se acostó, ni cuando se levantó. Y así, las dos hijas de Lot quedaron encinta por parte de su padre. La mayor tuvo un hijo al que llamó Moab, que fue el padre de los moabitas de hoy. También la menor tuvo un hijo al que llamó Benamí, que fue el padre de los amonitas de hoy. Y se fue a la tierra del Negev, y se quedó a vivir en la ciudad de Gerar, entre Cades y Shur. Mientras estuvo allí, decía que Sara, su esposa, era su hermana. Entonces Abimelec, el rey de Gerar, mandó traer a Sara para hacerla su mujer. Pero esa noche, Abimelec tuvo un sueño en el que Dios le decía: vas a morir porque la mujer que has tomado es casada. Por eso no te dejé tocarla. Pero ahora, devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es profeta, y si no se la devuelves, tú y los tuyos ciertamente morirán. Abimelec llamó a Abraham y le dijo: mira lo que nos has hecho. ¿En qué te he ofendido para que hayas traído un pecado tan grande sobre mí y sobre mi gente? Y Abraham contestó: yo pensé que no tenía ningún respeto a Dios en este lugar y que me matarían por causa de mi esposa. Pero es cierto que ella es mi hermana, es hija de mi padre, pero no de mi madre. Por eso pude casarme con ella. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre y anduve de un lugar a otro, le pedí a ella que en cada lugar a donde llegáramos dijera que yo era su hermano. Entonces Abimelec le devolvió a Abraham su esposa Sara y le dijo: mira, ahí está mi tierra. Escoge el lugar que más te guste para vivir. De acuerdo con su promesa, el Señor prestó atención a Sara y cumplió con lo que le había dicho. Así que ella quedó encinta y le dio un hijo a Abraham cuando él ya era muy anciano. El niño nació en el tiempo que Dios le había dicho. El nombre que Abraham le puso al hijo fue Isaac. Y lo circuncidó tal como Dios se lo había ordenado. Abraham tenía 100 años cuando Isaac nació. El niño Isaac creció y lo destetaron. El día que fue destetado, Abraham hizo una gran fiesta.
Entonces Sara pensó, Dios me ha hecho reír y todos los que sepan que he tenido un hijo se reirán conmigo. ¿Quién me hubiera dicho a Abraham que yo llegaría a darle hijos? Sin embargo, le he dado un hijo a pesar de que él ya está viejo. Pero Sara vio que el hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham se burlaba de Isaac. Entonces fue a decirle a Abraham que se vayan esta esclava y su hijo. Mi hijo Isaac no tiene por qué compartir su herencia con el hijo de esta esclava. Esto le dolió mucho a Abraham, porque se trataba de un hijo suyo. Pero Dios le dijo, no te preocupes por el muchacho y por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida que hagas, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. En cuanto al hijo de la esclava, yo haré que también de él salga una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente, muy temprano, Abraham le dio a Agar pan y un cuero lleno de agua. Le puso todo esto sobre la espalda, le dio al niño Ismael y la despidió. Se fue y anduvo por el desierto de Berseba sin saber a dónde ir. Cuando se acabó el agua que había en el cuero, fue a sentarse bastante lejos de allí, pues no quería verlo morir. Pero Dios oyó que el muchacho lloraba, y desde el cielo el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo, ¿qué te pasa, Agar? No tengas miedo, porque Dios ha oído el llanto del muchacho allí donde está. Entonces, ella dio un pozo de agua y le dio de beber a Ismael. ¡Ismael! Dios ayudó al muchacho, el cual creció y vivió en el desierto y llegó a ser un buen tirador de arco. Mae.
Más o menos por ese tiempo, Abimelec fue a hablar con Abraham. Lo acompañó Ficol, el jefe de su ejército. Y Abimelec dijo, vemos que Dios te ayuda en todo lo que haces. Por lo tanto, júrame por Dios en este mismo lugar que no harás nada malo conmigo, ni con mis hijos, ni con mis descendientes. Júrame que me tratarás con la misma bondad con que yo te he tratado, y que harás lo mismo con la gente de este país donde ahora vives. Te lo juro, contestó Abraham. Pero Abraham le llamó la atención a Abimelec por un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y Abimelec le contestó, hasta hoy, yo no sabía nada de este asunto, pues tú no me lo habías dicho. Yo no sé quién pudo haberlo hecho. Pero Abraham apartó 7 ovejas de su rebaño. Por lo que Abimelec te preguntó, ¿para qué has apartado estas 7 ovejas? Y Abraham contestó, para que estas 7 ovejas que yo te entrego sirvan como prueba de que yo hice este pozo. Por esta razón, ese lugar se llamó Berseba. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma a tu único hijo Isaac, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Una vez allá, ofrécele como sacrificio quemado sobre uno de los cerros que yo te diré. Al día siguiente, muy temprano, Abraham se levantó y ensilló su burro, junto con su hijo Isaac y 2 de sus siervos. Al tercer día, Abraham alcanzó a ver el lugar desde lejos. Entonces, les dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro. El muchacho y yo seguiremos adelante. Haremos oración. Y luego regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio y la puso sobre los hombros de Isaac. Luego tomó el cuchillo y el fuego y se fueron los dos juntos.
Poco después, Isaac le dijo a Abraham: Abí. Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Dios se encargará de que haya un cordero para el sacrificio, hijito, respondió su padre. Pero en el momento de tomar el cuchillo para sacrificar a su hijo, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, no le hagas ningún daño al muchacho, porque ya sé que tú tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. Abraham se fijó y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos entre las ramas de un arbusto. El ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez y le dijo: El Señor ha dicho, porque has hecho esto y no me negaste a tu único hijo, juro por mí mismo que te bendeciré mucho. Haré que tus descendientes sean tan abundantes como las estrellas del cielo y como los granitos de arena que hay a la orilla del mar. Además, ellos siempre vencerán a sus enemigos y todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de ellos, porque me has obedecido.